Al menos 11 personas han muerto asesinadas en San Juan del Lurigancho desde el 18 de septiembre, es decir, desde el inicio del estado de emergencia. 11 vidas que acabaron de forma violenta, a pesar del aumento presupuestal para reforzar la seguridad ciudadana, a pesar del incremento de policías, a pesar de las estrategias para intentar reducir la criminalidad, a pesar de las promesas de que todo iba a cambiar. El estado de emergencia en San Juan del Lurigancho inició el 18 de septiembre y termina el 18 de noviembre de este año. Sin embargo, los vecinos del distrito más poblado de nuestro país aseguran que la inseguridad ciudadana se ha incrementado e incluso los cambios que prometió el alcalde Jesús Maldonado hasta ese momento no llegan. San Juan del Lurigancho amanece muy temprano y eso no es excusa para que en medio de las personas trabajadoras que buscan iniciar un nuevo día laboral, el crimen aparezca. Tan solo el último domingo, una mujer de 52 años recibió un disparo en medio de una balacera en la calle 5 de Huáscar. Los testigos tienen miedo, pero también están indignados. El gobierno no hace nada. Por la pura está el gobierno. ¿Pasa policía? A veces. A veces, o si no, están un ratito y se desaparece. No, porque sigue la misma con la delincuencia, tantos asesinatos. No están, no vemos que están en emergencia, no respetan. ¿Sigue todo? Sigue todo igual. En el estómago. En el estómago ha sido una bala de entrada y salida. Y más que todo ha perjudicado el intestino delgado. No ha servido para nada el estado de emergencia. Peor domingo, mi mamá ha sido, le ha pasado esto a las 4 de la tarde. Pero, ¿quiénes son los que fallecieron? Hagamos un recuento. El 19 de septiembre, el mototaxista venezolano Néstor Hernández Montilla fue asesinado y su cuerpo apareció en el mismo vehículo que manejaba. El 28 de septiembre, César Augusto Mamani Salas murió de 7 disparos en el Parque Libertad. Un sicario gatilló contra él su arma luego de un partido de fútbol. El 6 de octubre, Miguel Viguria Ramos recibió 5 disparos y corrió pidiendo ayuda, para luego caer sin vida. Había sido detenido días atrás por tráfico ilícito de drogas. El 18 de octubre, Rolando Alexis Liñán Tejada fue acribillado en una botica luego de recibir una sospechosa llamada. Esto sucedió en la zona de Ampliación Oeste. El 19 de octubre, Florencia Remusgo Artesano fue asesinada cerca del Mercado San Pedro. Se estaba negando a pagar cupos de extorsionadores. Ese mismo día, el teniente gobernador de San Juan del Lurigancho, Tony Sarabia, también fue asesinado. El último 22 de octubre, los serenos Yuri Lapa y Jairo Urbina fueron ultimados junto a un mototaxista que también habría estado extorsionado. Un día después, un suboficial mató en presunta defensa propia a 2 personas con antecedentes policiales, Jean-Paul Ríos Guamán y un menor de 17 años. ¿Hay acaso una nueva estrategia para enfrentar la delincuencia? Fuimos a buscar al alcalde Jesús Maldonado para obtener respuestas. Dijo que no declararía. Mientras tanto, el crimen sigue avanzando en San Juan del Lurigancho.